Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy, Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de los mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir y vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, te diría que te vas a encontrar en una situación de poder muy importante. Yo te diría en una situación de poder importante que tiene que ver con tu trabajo y que tiene que ver con tu vida en general. Hay algo que va a estar pasando, todo está cambiando y la parte económica no está exenta a tu vida. Así que vas a tener que hacer un gran esfuerzo, te vas a esforzar mucho, eso sí, pero el premio va a ser hermoso. Tiene que ver con lo económico, te vas a tener que esforzar. Vas a tener el poder también y las herramientas necesarias para lograr ese objetivo material que tú deseas con tu trabajo. Te vas a tener que esforzar, pero el premio va a ser divino. Así que atención con esto. Y también vamos a ir hablando un poco de la parte amorosa, porque veo que hay alguien que de pronto no está dispuesto a hacer cierto, hay alguien que no está dispuesto a hacer ciertos cambios, a hacer ese sacrificio, a cambiar por amor, pero eso está cambiando. Hay muchos cambios en tu vida y hay muchos cambios en la vida de alguien que puede ser de tu interés. Si estás totalmente sola o solo, siento que la vida te va a sorprender. Así que arrancamos muy bien. Este es un poder muy especial. Es el emperador, es alguien que con su esfuerzo, con su temperamento también, va a lograr cosas increíbles. Lo que sí me dice que es importante, tú vas a tener el poder de hacer muchos cambios en tu vida, pero no discutas. Sabes, entras en una etapa en la cual vas a estar un poco ansiosa o ansioso, pero no tienes que andar discutiendo por nada. No discutas porque no es el momento. ¿Por qué? Porque si vas a discutir con alguien en tu campo amoroso, familiar o laboral, ese problema lo vas a agrandar, va a crecer el problema. ¿Por qué? Porque tú tienes un temperamento y cuando discutes es como que todo empeora. Simplemente lo que tienes que hacer es dejarlo pasar. Si se te presenta esa alternativa de tener que discutir, solamente déjalo pasar. Vamos a continuar. Bueno, vas a estar hablando con muchas personas y esas personas, alguien quiere hablar contigo y va a haber una fuerte calma y tranquilidad en el tema laboral, que te va a angular realmente muchos beneficios. Por eso te digo, con tranquilidad las cosas van a mejorar muchísimo. Veo que vas a estar hablando con alguien a nivel trabajo, seguramente una oportunidad que va a aparecer en tu vida, seguramente esta oportunidad la vas a hablar con varias personas, tal vez lo tienes que consultar con tu familia, es algo importante, y que tal vez te permita un mejor pasar. Pero también como que veo que vas a tener que hacer algún viaje en algunos casos. Pero es un cambio bastante abrupto. Como que lo vas a pensar bastante. Vamos a continuar. A ver. Bueno. Vamos a ver qué pasó. ¡Opa! Mira aquí. ¿Qué pasó acá? Bueno. A nivel amoroso yo veo que realmente la cuestión amorosa, alguien se quiere contactar contigo, ¿sabes qué me dicen? Que a alguien se le fue de las manos tu amor. Veo que tuviste un amor muy fuerte, tenés algo kármico, algo también bastante tóxico, ¿por qué no? Pero de pronto este amor sigue vigente. No sé si para ti, pero sí para la persona. ¿Qué pasó? Puede ser que hayan pasado muchas cosas, pero siento que de alguna manera esta persona sabe que no pudo controlar lo que sentía contigo, como que se le fue de las manos. Aunque tú piensas o pienses que esta persona no te amó, esta persona te amó mucho, te amó muchísimo. Si es algo nuevo que aparece en tu vida, ojo, porque también puede pasar lo mismo. Es decir, que haya algunos encontronazos, puede haber algunas discusiones, no discutan tanto. Es como que va a haber algo que va a ser bastante fuerte, que va a subir a nivel amoroso, si estás solo, solo y más. Va a pasar como algo divino, de una cosa que va a pasar de un paraíso a un infierno o de un infierno a un paraíso. Entonces, esta es una carta muy fuerte donde el amor no se puede manejar. Alguien no lo puede controlar, no lo puede manejar y realmente se fue por la borda. Algo así siento.
Y de pronto no era el momento indicado para esa persona. La cuestión es que todo está cambiando. Esto va a pasar bastante más rápido de lo que tú crees. Solamente tienes que pensar si es para ti o no. Porque yo veo que fue algo bastante difícil de superar. Y si tú, por ejemplo, estás solo o solo, pronto va a suceder algo muy fuerte para todos ustedes. ¿Qué tiene que ver con este amor? Es un amor kármico. Es un amor muy difícil, pero que tiene todo. Todos los condimentos. Tiene el amor, la pasión, la pelea, la discusión, todo un poco. Es como que te pone en duda un poco, ¿no? Si tienes que hacerlo o no tienes que hacerlo, o tienes que continuar o no. Algunos se alejaron porque era peligroso, pero se le fue en las manos el amor a esta persona. Pensaba que podía mantener a raya ese amor y no lo pudo mantener. Así que tal vez no era el momento indicado. Ahora siento que está tomando distancia de toda esa situación que han vivido juntos. De pronto quiere sanar eso y hablar contigo porque quiere ponerse contigo. No a nivel amoroso. Puedo venir con la excusa que aparezca, bueno, pero lo tiene pendiente como pateando para adelante. Es un amor muy fuerte. Es algo bastante tóxico o tal vez puede ser el caso de que alguien se metió en el medio para romper la pareja, ¿no? Puede ser una amiga, un amigo, un familiar o tal vez una pareja. También puede ser. La cuestión es que eso también se está sanando y alguien quiere aparecer así medio de golpe en tu vida. No sé si para recuperar eso, pero sino como aclarar algo contigo, sanar algo contigo. Se le fue en las manos y quiere saber si qué sentiría contigo si aparece de golpe. Bueno, vamos a continuar. Mira. Mira aquí. Mira aquí. Bueno, salió la copa. Sinceramente no tienes por qué preocuparte de amor, aunque en estos momentos algunos tienen otro tipo de preocupaciones, por supuesto, pero si tu preocupación es el amor, siento que esto está a punto de llegar. Alguien no puede reemplazarte, la verdad es esa, pero también veo que hay un amor nuevo y esto es algo que lo van a tomar con mucha tranquilidad. Es un amor totalmente distinto. Si es un amor nuevo que aparezca en tu vida, va a ser un amor muy, muy distinto a todo lo anterior. Pronto va a suceder y va a ser muy fuerte porque este amor va a cambiar por completo tu vida. Estás en el corazón de alguien y va a alegrar tu vida. De pronto me dice, no desperdices el tiempo con personas que no valen la pena, no desperdices tu tiempo. Porque yo veo un amor acá que es algo mágico y divino. Por supuesto, puede ser alguien que de pronto tenga una duda, pero quiere estar contigo también. O es alguien que capaz tú hayas tenido un tipo de relación, pero veo que está como alejándose. Tal vez por lo que pasó, tal vez porque su vida no es lo mismo. Alguien tiene una fuerte sensación de pérdida. Si es alguien de tu interés en este momento, siente una verdadera sensación de pérdida y ahora quiere recuperar el tiempo perdido por ti. Por eso digo que de pronto va a suceder algo muy fuerte. Hay un amor que es correspondido, un amor que tiene que hacer ciertas cosas. Bueno, para empezar, tiene que cambiar algunos aspectos de su vida personal o de su personalidad, porque hay algo que manifiesta tal vez que es bastante engreída, engreído, algo tiene que cambiar y eso lo tiene que cambiar y lo está pensando seriamente. Estás en el corazón de alguien, pero quiere un amor sincero. Puede ser alguien que te haya dañado demasiado, entonces se da cuenta de sus errores también, pero lo veo bastante engreída o engreído. Algo le está pasando para que despiertes el amor, algo le está pasando. Vamos a tirar alguna más. Mira aquí. Tus ángeles están muy cerca de ti. Veo también que hay alguien. Esto es algo personal tuyo que de pronto te quiere enfrentar. No sé por qué, pero te quiere enfrentar. Yo veo que tienes enemigos, básicamente. Enemigos ocultos, algunos que no son tan ocultos. Simplemente tú tienes que continuar con tu camino. Veo que hay algo más a nivel amoroso. Veo que hay alguien que de pronto quiere acercarse a ti, pero que alguien lo quiere evitar. Alguien quiere evitar tu felicidad, básicamente. Ojo, ojo con eso. Alguien quiere evitar tu felicidad y me parece que tiene que ver con lo amoroso.
Por supuesto que no lo vas a poder lograr, va a suceder algo muy fuerte en tu vida, pero tienes más opciones. Estás en un momento vibrando muy fuerte, muy alto con tu energía, estás atrayendo el bien. También hay una reunión donde se esclarecen muchos asuntos. Tal vez veo que vas a estar con alguien, una amiga, un amigo, alguien, algún familiar, que donde se van a poder limar asperezas. Se van a limar esas asperezas. Con alguien puede ser familiar o laboral también puede ser. Pero me parece más familiar, amigo o algo así. Pero no te preocupes. Acá hay alguien a nivel amoroso que sabe perfectamente que se le fue de las manos el amor o que de pronto algo hizo y que de pronto quiere como que revertir este asunto contigo. ¿Y sabes qué? Siento que tú ya no estás disponible. Está dispuesto a hacer de todo por ti esta persona. Tal vez llega tarde, tal vez está tarde para esa persona, pero bueno, eso es lo que piensa esa persona. Pero veo que aquí tú no estás disponible para esa persona. Hay una preocupación tuya personal, hay una cuestión personal tuya. Y te digo algo, es como que te hubieran engañado y no a nivel amoroso. Hay una preocupación, tal vez algo que te está pasando en estos momentos, que tú no confías en todo el mundo. Para intentar entender o buscar una respuesta, tú estás luchando con un problema y tal vez la persona con la cual estás hablando no es la persona indicada. Esto puede ser laboral, puede ser familiar o tal vez, ¿por qué no amoroso? Pero es como que estás hablando de un problema tuyo con alguien que no es la persona más indicada, así que cuidado con eso. A nivel amoroso, si te han engañado o te han mentido, mira, no te preocupes porque la justicia divina, es decir, el juicio, está haciendo todo a tu favor. Porque alguien también está recibiendo un castigo por lo que te hizo. Alguien está recibiendo un castigo por lo que te hizo. Porque así como tú has sufrido mucho por amor, acá hay alguien que también está sufriendo muchísimo por amor. Está sufriendo mucho. Porque este es el juicio. Lo está haciendo ver las cosas. Es como si Dios se le plantea delante y le está haciendo ver las cosas con respecto a ti y con respecto a su vida. Es como si estuviera soñando su futuro y no le gusta nada lo que ve. A partir de sus errores, a partir de lo que hizo. Porque saben que siempre comete los mismos errores. Y lo hace una y otra vez y lo hace con todo el mundo. Es como que Dios le dice, bueno, quiero que veas tu película. ¿Cómo va a continuar tu película? Y no le gusta nada. Por eso ahora hay alguien que comienza a revertir esta situación contigo a nivel amoroso. Por eso. Acá hay alguien que se siente muy dolida, muy dolido por lo que pasó, pero también por las cosas que hace. Bueno, vamos a continuar. Mira aquí. Muy importante, porque veo que estás pensando en alguna idea, tal vez tenés alguna idea, algo que quieres hacer. Esto puede ser económico, que quieres definir una situación de tu futuro económico, algo que deseas concretar. Bueno, vas a asistir a un lugar soñado. Y siento que hay un tesoro que vas a descubrir. Vas a descubrir un tesoro importante porque naciste para este tesoro. Realmente, es decir, es algo que tiene que ver con el dinero o tal vez con un trabajo, que lo estás pensando demasiado, que tenés que definir qué es lo que quieres o qué es lo que no quieres, porque está muy cerca. Siempre digo que tu mente es lo que manifiesta. Tu mundo es mental. Tú tienes que definir lo que sientes, lo que no sientes. Primero, todo primero pasa por tu mente, antes que el corazón. Por lo tanto, lo estás manifestando de alguna manera. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones a todos.